Durante el siglo IV nació San Narciso en Gerona, España, ciudad de la que también fue obispo. Predicó en la ciudad de Augusta, donde realizó la conversión de Santa Afra, llevando a la fe de Cristo a numerosos paganos. Por la fama de su virtud, la ciudad lo proclamó pastor suyo. La paz había sido general durante el reinado de Diocleciano, y San Narciso se había podido entregar plenamente al servicio de la Iglesia. Pero en el año 303 se decretó una nueva y terrible persecución contra el cristianismo, que fue recrudeciéndose paulatinamente. San Narciso se vio obligado a abandonar su sede. Junto con su diácono, Félix, se dirigió a Alemania, abrigando la esperanza de poder seguir trabajando allí en el establecimiento de la Iglesia. Pero tampoco aquella parte del imperio se libraba de la persecución. Nos dice la tradición que, llegados a Augsburgo, tuvieron que refugiarse rápidamente en casa de Afra para escapar de sus perseguidores. Al enterarse Afra, una mujer pagana que lo refugia, que Narciso era un obispo de los cristianos, se desarrolla entre este y la mujer una escena, fiel reflejo de la de Jesús con la mujer adúltera. Afra, postrada a los pies de San Narciso, exclama: «Gran pecadora soy yo, Señor. No hay en toda la ciudad una mujer peor». A lo que responde el santo: «Mi Salvador, tocado por una mujer deshonesta, no recibió la más mínima mancha. Antes bien, su santidad la lavó, la purificó de sus pecados. Por tanto, hija mía, abre las puertas de tu corazón a la luz de la fe, para que, limpia de toda culpa, puedas gozarte para siempre de mi venida a esta casa». Afra insistió: «Yo que he cometido más pecados que cabellos tengo en la cabeza, ¿cómo podré ser de ellos purificada?». Le dijo el prelado: «Ten fe, recibe el bautismo y serás salva». A los pocos días, aquella mujer, juntamente con todos los siervos y amigos de la casa, recibieron las aguas regeneradoras del bautismo de manos de Narciso, que fue a España. Vuelto a Gerona, siguió edificando al pueblo con su vida santa, consolándole y confortándole para toda tribulación. La Iglesia cristiana seguía creciendo y ello exasperaba a sus enemigos, los cuales no cesaron de buscar la ocasión propicia para asesinarle. Y aconteció que, estando un día celebrando el santo sacrificio de la misa en la catedral, Narciso, el obispo santo de Gerona, fue vilmente apuñalado juntamente con su diácono San Félix. El breviario de la Iglesia de Augusta, publicado en Roma en 1570, dice que lo hirieron en el hombro, en la garganta y en un pie, que Santa Afra fue quemada viva con otras mujeres. San Narciso murió mártir en la persecución del Diocleciano a principios del siglo IV.